Saludos, 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 raza, saludos, saludos. ¡Ay, Rigo, Rigo! ¡Ay, qué raro! Es el niño travesuriento. Es el que le pega a los perros. Sí. ¿Y Karina, por qué no les anda ayudando? Estaba llorando. Valió, mira. Saludos a la raza que nos sigue. Vayan compartiendo, raza. Saludos, muchas gracias a la gente que nos sigue. Pues invitarlos para que entren a YouTube, vean los videos, porque ese día van a andar todos preocupados. ¿Y dónde están los videos de la quinceañera? Estaremos sube y sube y sube en YouTube. Chela, saluda. Araceli. ¿Ella quién es? Canela. Ahí está la Canela. Ahí está la Canela también, saluda. Eso. Pues yo ni me entiendo más lo que sí. Vanessa. La quinceañera. ¿Cómo te llamas? Ay, se dice Rezo. Buenas tardes. Ya, qué lindo. Hola. ¡Ey, chócala! ¡Ey! ¡Diego! ¡Chócala! ¡Sí! ¡Chócala, Kira! ¡Chócala, mijo! ¡Vamos! Samantha, ahí está la niña Samantha. Mire, ya anda limpiando. ¿A poco hasta acá piensan que va a haber gente, oiga? Saludos a la gente que nos sigue, saludos, vayan compartiendo, raza. Ya es este sábado, próximo sábado, los 15 años de esta niña, el sueño, gracias a mi Padre Dios, hecho realidad. Saludos a la gente que nos sigue. Ah, y antes de que se me vaya a olvidar, porque no se me olvida, si la traje, no se me ha quedado. Ah, no, aquí está, vayan compartiendo, raza, no sean ingratos. Miren, ahorita ya que seamos más, vamos a entregar esta cajita, ¿sale? Esta cajita, mira. Esta, ya ve que lo hacemos en vivo. Ya ve que lo hacemos en vivo para que chequen qué vienen y yo sé qué viene. ¿Sale? Pero vayan compartiendo, tienen tiempo para hacerlo. Además es importante porque para la persona que mandó esta cajita, pues vea que ya llegó aquí. Me decía la persona que la mandó. Yo digo que este porque me estaba hablando ayer. Pensaba que iba a llegar ayer. Me marca. No, le digo, ahí miren el en vivo. En el en vivo. Vea el en vivo, ahí va a mirar su caja, iba a mirar qué mandó. Y entonces por eso es importante. Compartan. Además no te cuesta nada. El chango, su servilleta y 7 personas más, vamos, bueno, somos 7 en total, vamos a celebrar los 15 de Vanessa. Nosotros vamos a celebrarlo. Aquí va a ser la fiesta, mire, pobremente, pero va a haber fiesta. Aquí va a estar el grupo musical. Y ella es la quinceañera y anda ya listando aquí su... Saluda a la gente. Hola, gracias a todas las personas que me ayudaron para hacer mi fiesta. Yo les agradezco de todo corazón y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Saludo a esas personas. A esas personas los saludo con mucho cariño. Saludos a Luis y Sandra Domínguez. Saludos Luis y Sandra Domínguez. Con mucho cariño les mando un saludo. Saludos a Sara y Valentín. Saludos, Sarita. Que te encuentres bien, Sara y Valentín. Grandes padrinos. Son estas personas, Luis y Sandra Domínguez. Grandes padrinos. Y en segundo lugar, también grandes, gigantes, son Sara y Valentín. Saludos a Marta Beatriz Díaz. Señora linda, a ver si ya mañana paso, ¿eh? Saludos a la familia... Ay, güey. Tengo aquí una familia que me tiene nervioso, Hay una familia que me tiene nervioso, que es una familia que ya nos ha ayudado antes, pero que la familia, la persona del pastel, hasta ahorita no ha depositado la señora el pastel. Y yo quisiera que se reportara y me dijera que no va a poder o algo de menos para tomar una decisión. Yo la he estado mencionando como en la lista de padrinos, pero no he tenido respuesta. A ver si ya se reporta esa familia, porque
porque sería lamentable, ¿verdad? Porque ya la hemos tomado en cuenta y había más gente que quería ayudar para el pastel, pero ya ahorita ya va a ser la fiesta. Ojalá y se reporte esa familia, que me diga, pues que me diga que siempre no y ya para nosotros hacer nuestros planes, ¿va? Igual a la gente que nos sigue escuchando, que nos sigue aquí en el en vivo, les comento, y si me está viendo la persona, que la familia que dijo que ellos ayudaban para el pastel, la familia Chaires, perdón. Y entonces hasta ahorita no se ha reportado, me tiene nervioso. Saludos a Roberto Villegas, hermano, saludos, Licha Corral, Esperanza Aragón y Rodolfo López, saludos. Saludos, Joel Irma Aguilar, saludos. Ánimo, y miren, aquí andamos, ya andan limpiando, porque aquí va a ser la fiesta, y este sábado, raza, ¿eh? Va a ser ya este sábado, a la gente que nos sigue. ¿Qué tanto falta? Ya va a ser. ¿Y ya no ensayas el vals? Sí, ahorita iban a ensayar, nomás que no estaba el chambelán, pero creo ya llegó. Ah, ok. Y ahorita iba a venir, dijo la señora. Toma. Pero todo no lo vas a mochar, ¿verdad? No, no, ¿para qué vas a mochar ese? No, así déjalo ya. No, ese es el. Nomás es que vamos a cortarlo de aquí. Saludos a la gente que nos sigue, muchas gracias a que nos sigue. Ya estamos acá con una familia sin nada. Ya este sábado es la gran fiesta, este sábado. Y sí, raza, estoy nervioso, estoy bien nervioso, porque ya va a ser, y la familia que según serán padrinos del pastel, no se han reportado. Entonces, estoy muy nervioso. Y yo confío en ellos porque los traigo aquí registrados, ya nos han ayudado anteriormente. Pero sí me tiene nervioso porque pues no han depositado lo del pastel, entonces imagínense. Y ya es este sábado. Entonces va a estar cañón. Ahora ando emocionado y ando nervioso. Saludos a la gente que nos sigue. Miren, ahí están los perritos hermosos, miren. Una familia sin nada. Use el hashtag 15. De Vanessa, hashtag 15 de Vanessa. Aquí es donde se pretende primeramente Dios, mire. Aquí se va a poner el grupo musical. Y se va a hacer la gran fiesta. Algo bien fregonón. A toda la gente que me sigue, compartan. Esto no cuesta nada. En cambio, nos ayudas a remunerar, nos ayudas a que salga lo mejor que se pueda. Va a ser una fiesta, pobremente, pero ni tan pobre, porque va a haber grupo musical. Todos son bien invitados, nada más si se le pide a la gente que nos sigue que traigan regalito, por favor, una paleta, payaso, si esa es tu voluntad o no tienes, trae algo, que la niña se sienta bien, que disfrute su sueño. Ella nos lo platicó a la gente que nos sigue, ella no pidió, ella nos platicó el sueño, no es como vio a mí y como vio a algunos de mis seguidores, a muy poquitos los conmovió. Porque somos tan poquitos que somos 7 personas y que me tiene ya nerviosa una, entonces ya vamos a quedar 6 nada más, si la familia esa, por X causa se echa para atrás o algo, y me tiene nervioso porque ya va a ser la fiesta. Entonces está cañón. Que sí, que se reporten los del pastel, que no sean ingratos. Que se reporte los del pastel, no, y si no, ya habrá gente de las que nos sigue que diga, changuito, yo lo pago, ¿cuál es la bronca, va? Y si no vamos por uno de ley, ¿verdad? Esos baratitos, pues, la cosa que haga pastel. Aquí el detalle que sí estoy nervioso. Les digo, yo mencioné a la familia, yo todavía no digo que no, nada más quisiera que se reportara y me dijera, ¿sabes qué, changuito? Siempre no, porque no pude, o X causa. Porque yo los he estado mencionando, porque yo confío en ellos, porque los traigo registrados que antes ya han ayudado. ¿Sí me entiendes? Ya antes han ayudado. Y si no, yo no menciono a nadie, porque hasta que no deposite va lo que es el regalo que va a poner, en este caso el pastel. Pero pues, espero que esté bien, porque yo ando alegre, pero ahora ando nervioso. Y me acordé hasta ahorita, créanme, que me acordé hasta ahorita del pastel.
Entonces, este está cañón. Entonces, lo que la familia nos iba a ayudar para el pastel y los, ¿cómo le llaman? Desechables y esas cosas, nos iba a ayudar con 3,500. La familia Chaires. Ojalá, si me están viendo, que se reporten y me digan, ¿verdad? Gracias por compartir a la gente que nos sigue. Vayan compartiendo, porque ahora estoy más nervioso que hace rato, porque no me acordaba que no han depositado el pastel, y si no, pues no va a haber pastel. El pastel que ella... ¿Se acuerdan que ya lo escogió la niña? Porque la familia me dijo que le dijera que escogiera el pastel. Entonces, ya lo escogió, pero no han depositado y por eso estoy nervioso. Lo que iba a poner la familia eran 3,500 para el pastel y los desechables. Que también ya tenemos, gracias a Dios. Bueno, no hay tanto apuro porque desechables tenemos allá a Sara y Valentín. ¿Va, Sara? Sara no raja. Entonces, estoy nervioso. Ya va a ser este sábado, caray. ¡Y se me paran los vellos, mire! Mire cómo se me paran, mira. Sí, Janet, son 3,500 para la gente que pregunta. Si llega a salir alguien, una madrina o un padrino para la niña del pastel, pues hacemos a un lado a la familia aquella, porque les digo, ya va a ser y no han depositado, entonces... Y yo no me acordaba hasta ahorita que dije el pastel. ¡El pastel, ching! Y fue que dije, a la madre, ¿qué está pasando? El pastel, falta el pastel. Entonces, hijo eso. Dicen que ¿cuántos son dólares? 3,500 la raza. Échenle cuenta, está como a 16,50 el dólar, ¿no? A ver la gente que me sigue. Está como a 16,50 el dólar. Ay, mija. Te ando consiguiendo un padrino o una madrina para el pastel, porque ahorita dije el pastel y ching, supa el pastel, ¿no? ¿Y ya ves que ya lo escogiste? Sí, ya ve. Si es que unas personas me dijeron que lo escogieras y ahorita que me acuerdo, ¿no han depositado? Me acordé porque... Porque mira, que al fin no se mira el número, ¿eh? Que al fin no se mira el número, ahí está la familia. Y les mandé el mensaje, le dije, familia, buenos días, disculpe, para preguntarle si depositó ayer, una disculpa. O sea, diciéndole yo de los, pues del dinero, el pastel. Y no me contestó, o sea que cuando alguien no contesta, yo lo doy porque ya se echó para atrás. Sí. Aquí está, miren, raza, hoy, familia, buenos días, disculpe, para preguntar si depositó ayer, una disculpa. ¡Hijo eso! No, pero no te preocupes, mija, va a salir alguien por ahí que te puede apadrinar, y pues ya, adelante, le seguimos, ¿va? Sí. Si los señores no pudieron. Sí, nada más que sí me hubieran hablado, porque es bueno hablar. Te digo por qué, porque a veces suceden cosas que alguien se enfermó o algo, sí. Pero hablando se entiende la gente como dice. Y ahorita me acordé, y que he hecho mano al celular y ching, que veo el mensaje que se lo mandé en la mañana y me han dejado en visto. Y ay, estoy nervioso. Sí. Pues ojalá y si salga otro padrino. No, primeramente Dios, mija. Créeme que la situación en la que vives... Y gente que quiere llevar a cabo el sueño tuyo, nos van a ayudar para que si tengas pastel, ¿sale? Y si no echamos mano de uno de los baratitos de ley, pero yo quisiera que tuvieras el que ya habías escogido. Primeramente Dios, vamos a ver qué. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó tú? Ellas ya todas las mujercitas tienen vestido, ¿ah? Ya. La gente preguntaba... Que si todos los niños tienen traje, pues no. Pero tienen ropita de las que les han traído, ¿va? Sí. ¿Se han guardado la ropita que ya tienen alistada la que le van a poner a los niños? Sí, pues. ¿Quién sabe? ¿Ya les tienen ropa? ¿Dónde está la señora? Allá está, mira. ¡Ey! Te voy a preguntar porque
porque... Oiga, la ropita de lo que le va a poner a los niños, pues de la que han, le han traído, ¿ya apartó ahí la que le va a poner? Sí, tenemos ahí apartado. Sí, para que ya esté lista. A la mera hora no vaya a... Sí. No, ahí estamos, ya desde luego le dije a Karina. ¿Ah, sí? Porque ve que en la ropa nueva habían salido unos pantaloncitos. Sí, señora. Le dije, allí apártale esos pantaloncitos a los niños. Ajá. Pues la más buenita, allí venían, creo que 3 pantaloncitos nuevos. Ando ahorita, le digo que me sigue gente de gran corazón. Sí. Y primeramente yo sé que los que me están viendo, que salga un nuevo padrino o madrina. Y ya hacemos a un lado a la otra familia porque me dejó en visto. Entonces la del pastel. Y entonces, pero confío en Dios. Y además, pues sí, estoy seguro de quién me ve. Sí. Gente de gran corazón. Y pues que salga otro padrino o madrina para el pastel, porque ya va a ser, oiga. Sí, ya que está. Y yo ahorita me fijé en el mensaje. Es que yo mandé el mensaje en la mañana. Pues para que me dijera qué rollo, porque no ha depositado. Y no me dejó en visto, entonces pues estoy nervioso. Sí. Pero hasta ahorita me acordé y que checo el mensaje. Ya viene y nos pone nerviosos también. Ya nos puso nervioso. Ya lo puse nerviosa, va. No, es que yo se me olvidó que mandé el mensaje, entonces ya me checo el celular. Ah, mandé el mensaje en la mañana. No le contestaron. Y ya me quedé, saludos. Ya tienen los vestidos, todas las mujercitas ya tienen vestido, ¿va? Sí. A un niño le regalaron un traje, ¿va? Sí. Ay. Un trajecito a este niño. Los demás se van a poner ropita, raza, pues de las que les han regalado, raza. Ahí no nos podemos poner tan exigentes de decir, pues quiero un traje para cada niño. Pues no, tampoco. Pero las mujercitas sí, gracias a un gran ángel, que no quiere que la mencionemos, la señora, les dio vestido a usted y a Karina, y a aquella muchacha, y a ti también, y a esta también. No, a ella no. A ella no. Y a Angélica también. Y raza, un gran ángel, una señora linda. Que no la menciono porque no quiso. Y pero ya les dio vestidos. O sea, todas las mujercitas van a dar pipiris nice. Mírelas bien, porque no las va a conocer. No va a conocer usted a esta niña. A estas chancludas. Va a pensar que. Va a pensar usted que es una quinceañera pequeña. Ese día. Mire bien a la señora, mire. Mire bien a la señora para que ese día. ¿Y dónde está la señora Griselda? El cumpleaños de su hija y no puede ser que no esté ahí. Pues sí. Ay, mírenla bien para que vea. Para que ya no me va a conocer. Mire bien a la quinceañera también, raza. ¿Por qué no van a decir la quinceañera? ¿Por qué no llega? A la hermanita también, chamagosa. Saludos a la gente que nos sigue. Vayan compartiendo, raza. Vayan compartiendo y ojalá y tenga una buena noticia. A la gente que me sigue, vayan poniendo mi número, por favor. A la gente que me sigue, a mi esposa le voy a pedir, a mi esposa le voy a pedir que ponga aquí los números para que alguien me mande WhatsApp. No me marque, porque no quiero ilusionar a la niña. ¿Qué tal si me habla alguien y dice, yo voy a poner el pastel y al último pues nos queda mal? Y otra ilusión, no. Mejor saber que alguien o gente que me sigue de los que ya han ayudado. Y poder confiar en esa persona. Aquí, a ver si me van poniendo aquí mis números. Ahí mi esposa, la contadora, que yo sé que...